Sí, nos vamos a pescar a otra laguna. Fíjese, febrero, mire cómo está el tiempo. Bueno, casi fin de febrero, hizo calor igual, ¿eh? Pero estuvimos en Laguna La Arenera. Nos dijeron, está cerrada. Si quieren ir a probarla, fíjense, la abrimos, reabrimos, diríamos. En marzo, ¿qué pejerrey tiene? Y Empieza la esto es lo que temporada. pasaba. Acá tenemos la anchoa de Emilio, de ahí del repunte. Espectacular. Espectacular. Una anchoa espectacular. El dientudo amarillo en filé también anda muy bien. Muy bien, coloreado con amarillo, dientudo fresco. Espectacular esto. Espectacular el pejerrey, tremendo, hermoso. Con una línea levantadita, picó arriba, bueno, a flote. Ahí está. Seguimos full, Burri, en la arenera, ¿eh? Espectacular. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal.
combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas, la primer cuota a partir de los 90 días. Comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58, www.freshear.com.ar. En ruta 188, en el kilómetro 171, te encontrás con la estancia Los Amigos, Laguna de Gómez, Junín. Los espera para pescar pejerreyes, ya sea de embarcado o de costa. Dispone de bajada de embarcación, camping, alquiler de botes, carnada y guías de pesca. Comunicate al teléfono 11-69-74-1115. En Facebook, Estancia Los Amigos. Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín. Comunicate al 226-68-98-43. En Facebook, Claudio Vicentín. Presten atención, no se distraigan, pues es una promoción buenísima. Una línea doble T de dos boyas más la bigoterita para pesca canchichis, por ejemplo. Una línea clásica tramposa de tres boyas para pescar cuando el pejerrey está muy sutil. Es una línea que anda muy bien, estuvo andando muy bien en Madariaga. Todas estas son doble T. Una línea de boyas de ABS clásicas de tres boyas. Y un pattern para pescar en profundidad, como se arrancó que el agua está caliente. Por ejemplo, hicimos un relevamiento la semana pasada en Cochicó, agua caliente, el pescado estaba abajo, hubo que sí o sí usar un pattern. O sea, ustedes dónde se van a llevar un conjunto de cuatro equipos de boya muy bueno, escuchen bien, en 12 pagos de 300 pesos. Sí, venía con otro nylon. Excelente pescado. Excelente pescado. Bueno. Ah, bueno, qué pescado. Nah, ¿qué no va a ser grande, Cali? Mirá lo que es esto. ¡Oh, porfa! Hermoso. Hermoso. No, esto. Estamos comiendo. Traigan off, porque hay. Estaba no. Traigan off. No. Hermoso pescado. Qué belleza. Y bien comido, ¿eh? No. Plateadita. Está comiendo plateadita de cosas así. Buenísimo. Muy bien. Mira qué lindo. Sí, sí. Qué pescado salito. No sale uno chiquito, todos grandes. Todos tamaños. Todos buenos. De 350 a 400 para arriba. Todos buenos. Tremendo. Seguimos.
pusimos ya algunas fotos en nuestro grupo de Face y la gente nos dijo, la verdad el pejerrey está buenísimo. Sí, está igual que el año pasado, bien gordito, ¿para qué? Ahí los chicos lo decían. Así que bueno, tenemos una temporada, me parece excelente, una vez más para Laguna La Nene. De pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Bueno, Diego, te mudaste, qué lindo local, ¿eh? ¿Cómo estás, Gaby? Sí, la verdad que bueno, estamos acá en el local nuevo, realmente mucho más cómodo. Y bueno, con un surtido muy amplio en todo lo que es pesca, camping, armería. Hoy queríamos mostrarle un poquito lo que es la variedad de cañas, algo de lo que es de cañas de pejerrey, que ya estamos entrando en la temporada. Tenés cañas en tres tramos, la clásica Five Star, ¿sí? De la Concept, con los punteros intercambiables. Realmente es un lujo, ¿sí? Una caña en 420, tres tramos con sus punteros intercambiables para darle mayor o menor potencia según la necesidad. Bueno, toda la línea completa de Surfish, la Cronus en 4 metros, en 4 metros 30, que es una caña muy muy clásica. Claro. Acá te decía la Cronus 430, sí. Esta es una caña que es un lujo. No tienen más que comunicarse. También hay varios modelos de Shimano, ahora estos días están entrando más modelos. Comunican por todas las redes sociales, por el teléfono que va a estar ahí en pantalla. Y los esperamos acá en el local. Hola amigos del Pescador, queremos presentarle algunas cositas para esta temporada de Pescarrey. Sí, bueno, acá como verán tenemos algunos rincitos de Shimano. Modelitos variados, distinta gama, distinta velocidad de recuperación, distintos precios. Modelo Ultegra, el modelo Katana 1000, excelente modelo. Siena, precio calidad insuperable. Esta es la línea nueva de Siena, el Syncope, que es un reel que ahora está con descuento, aproximadamente un 20% de descuento. El Daiwa Swift Fire viene de tamaño 1000, 2000, 2500, 3000, un reel súper económico. Modelitos de Okuma, Okuma Saimar, es un reel súper liviano, súper suave para la pesca pejerrey, lo usan también para variada, para otra liguera. Entraban unas cañitas de Shimano, como la Stimula. Otro modelo que es la Engance Parte en 4 metros 20. Esta vino en dos potencias, obviamente son cañas de grafito con parcela para pescar con multifilamento. Tiene distintas durezas como para, tanto para el río o laguna, como hablábamos con el tema de los riles. El modelo Alivio es una caña de Shimano un poco más potente, también la usan para la pesca de lisas. Bueno,
Amigos pescadores, para los que viven en Capital Federal tenemos una excelente noticia: reapertura del Parque de los Niños, ubicado entre Capital Federal y Vicente López. Un lugar hermoso, con lindos juegos para los chicos y también con posibilidad de pesca desde la costanera. Así que les vamos a estar mostrando cómo acceder y cómo está el pique en este excelente lugar. Antes de subir al puente que nos conecta con General Paz, acá a la derecha vemos el acceso, muy fácil de llegar. No subimos al puente, sino que doblamos por acá, tomamos esta calle y allá al fondo doblamos a la derecha, llegando hasta el Río de la Plata. Linda boquita, ¿no? Pónganse los dos, que sacamos una foto. Pónganse los dos. Guarda, guarda, guarda. Vení, ponete y sacamos una foto. Dale, Mario. Dale, que devuelvo el copo. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto, te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía, para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas.
fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Payo Argentina. Nosotros estamos ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Para Nico. ¿Qué cosa? La carnada. ¿Verdad? Pobre Nico. Mira, buena carnadita. ¿Qué le hiciste? Tiene una bolsita de pimienta, ají molido, un poquito de aceite. Bueno, ¿se lo dedicamos a Nico esto? ¿Podemos? ¿Se lo dedicas a Nico? Pobre. Pobre, que se recupere. Estábamos esperando, mirá. Iba a estar acá con nosotros. Te estaba esperando, Nico, la caña. Mirá. Pero bueno. La tenía preparado para el lance. Si lo hubieras pescado vos. Claro, sí. Bien, campeón. Con un palo. Con un palo lo sacaste. Bueno, amigos, en resumen de la jornada de pesca vivida acá en el Parque de los Niños, la verdad me sorprendí, muy buena pesca. Aparecieron las bogas, muy buenas boguitas. Lo que sí, como van a ver en imágenes, es todo lanzando bien lejos.
empleando cañas de 3 metros, 3 metros 50, bueno, riles cargados con tanza de 35, lomo de 175 gramos, un solo anzuelo encarnado con salamín, y la clave es entonces buscarlas bien afuera, bien lejos lanzando, y se dieron lindas boguitas, también un sábalo robado que se escapó, así que entretenida para venir y pasar el día con la familia. Así que Parque de los Niños, se lo recomendamos. Muy buena reapertura del parque, así que muy buena pesca para venir y disfrutarlo. Seguimos con Del Pescador TV.